Hace miles de años, un grupo de caminantes salió de África y se dirigió al norte. Allí, una parte de ellos enrumbó al lugar por donde salía el sol y siguieron su ruta incansable, inenarrable, durante milenios. Y después, cruzando una franja de tierra que tenía a ambos lados un mar congelado, llegaron a la parte más norte de América. Y tras formar unas tribus acá y allá, siguieron buscando tierras más hospitalarias en dirección al sur. Y en ese andar incansable, al final, un grupo cruzó un puente natural de piedra sobre un río de aguas tormentosas, trepó montañas y llegó hasta una tierra alumbrada por un sol generoso. Luego arribaron otros, y en ese espacio se fundieron aquellas culturas primitivas que cazaban y labraban la tierra, y que hicieron de aquella geografía un lugar de ceremonias y de reconocimiento al dios sol. Pero con los milenios algo estaba pasando en el mundo, más allá de las montañas y volcanes, más allá de los muchos ríos y mares, y un día llegaron hasta estas tierras otros hombres. Traían armas como truenos y animales monstruosos nunca vistos, y largas barbas y pieles pálidas, y hablaban otras lenguas y creían en dioses extraños nunca vistos. Y aunque al principio hubo resistencia, al final se impusieron la pólvora, el miedo y el acero, y una nueva cultura mestiza emergió en este lugar que desde siempre se había llamado Quitus, y cuyo significado real se pierde en el misterio. Fue un día como hoy, 6 de diciembre de 1534, de la Fundación Española de Quito, un centro ceremonial cuyos orígenes reales son mucho más antiguos. Hoy, Quito, patrimonio histórico de la humanidad, se erige orgullosa de su belleza y de su historia, y llena de esperanza en su futuro.